Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm good. I'm great. I'm wonderful. I'm good. I'm great. I'm wonderful. Hello, guys. Good morning. Buenos días. Hello. ¿Recuerdan la clase anterior? Muy bien. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? ¿Cómo están en esta mañana? ¿Contentos? Qué bueno, me da mucho gusto saludarlos. Y en la clase del día de hoy vamos a hablar acerca de los hábitos de higiene, de tus habits, tus hábitos. Vamos a ver algunos hábitos de higiene. Y vamos a comenzar con el número uno. Sin antes primero preguntarles, ¿saben lo que es un hábito de higiene? Los hábitos de higiene son aquellos con los cuales nosotros nos identificamos cuando tenemos una vida de aseo, cuando nosotros procuramos asearnos, cuidar nuestro aspecto físico. Así que esos son los hábitos de aseo, cuando nosotros, todo aquello que nosotros hacemos para mantenernos limpios. Vamos a ver el primer hábito de higiene. Y el primero es take a shower. Repitan conmigo, take a shower. ¿Sí? Vamos a repetirlo nuevamente, take a shower. Ya saben lo que es, ¿verdad? ¿Qué es? Bañarse. Muy bien. Vamos a repetir nuevamente, take a shower. Vamos a repetirlo una vez más, take a shower. Muy bien. Una vez más, take a shower. Muy bien. Y eso significa bañarse. ¿Nos bañamos todos los días? ¿Sí? ¿Sí te bañas todos los días? Muy bien, porque es necesario bañarnos a diario. O sea, take a shower, tomar un baño. Muy bien. Ahora vamos a ir con el segundo hábito de higiene, que es change your clothes. ¿Qué es? Change your clothes. Cambiar tu ropa o cambiarte de ropa. Cuando nosotros nos bañamos, change your clothes. Cambiamos nuestra ropa. Change my clothes. Nosotros cambiamos nuestra ropa. Entonces, change your clothes. Vamos a repetir juntos. Change your clothes. Muy bien. Change your clothes. Muy bien. Change your clothes. Excelente. Una vez más. Change your clothes. Muy bien. Cambiamos de ropa. Cambiamos nuestra ropa y nos ponemos ropa limpia. Muy bien. Y el tercer o three hábito de higiene es wash my hand. Lavar mis manos. Vamos a repetirlo nuevamente. Wash my hand. Muy bien, otra vez, wash my hands, otra vez, wash my hands, excelente, una vez más, wash my hands, lavarme las manos, wash my hands, excelente. ¿Y qué hacemos cuando nos terminamos de bañar? Que es el número 4, el número 4, el cuarto hábito. ¿Qué hacemos cuando nos terminamos de bañar? Nos cambiamos de ropa, después nos... to clump, nos peinamos, to clump. Vamos a repetir juntos, to clump. Muy bien, again, to clump. Muy bien, una vez más, to clump. Muy bien. To clump. Excellent. Very good. Lo hicieron muy bien. Ahora entendemos lo importante que son los hábitos de higiene.
Si nosotros tenemos hábitos de higiene, es decir, que todos los días procuramos bañarnos, asearnos, cambiarnos nuestra ropita, peinarnos, lavarnos nuestras manos, entonces estamos adquiriendo hábitos de higiene, los cuales nos van a proteger de enfermedades y aparte van a hacer que nos veamos muy, pero muy guapos y muy bonitas. Muy bien, me despido en esta mañana. Y me dio mucho gusto saludarte. Espero que estemos siguiendo estos hábitos todos los días. Te mando un beso. Bye. Adiós.